Round three. Ready? Go! テコンドーというものを見せてやるぞい! Round 1 Ready? Go! Round 2 Ready? Go!
Hola. 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 ¿Se escucha? Espero que sí. Ahí sí. Ahí sí, chiquillos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ajustar la cámara acá. Ahí. Una transmisión especial de FT7 entre los exponentes que se ven acá a continuación. Entre Dieguiño del Team Nemesis versus Rico Sam, alias Steve Rogers, del Team LB. Esta es una transmisión especial después del post-evento a beneficio de la Teletón, el cual fue un verdadero éxito. Estuvo bastante lleno, muchas personas han venido. Estuvo bastante emotivo el evento y haciéndolo por una buena causa, esperando que se pueda llegar a la meta. Ya, enfoquémonos en el juego. Ya. Bien, el round final. Vamos a contemplarlo un poco, Buenísimo, ¿cuánto van, chiquillo? 13. Ya, perfecto. Ya, lo tengo actualizado, me dediqué a ver un poco la pelea para ver con qué nos topamos, con qué tipo de sorpresas que nos traen estos dos grandes gladiadores. Ahí lo pueden observar en la pantalla. A la derecha de la pantalla, por la parte superior, está Diego con la bolera blanca, traído desde la NASA, después de un entrenamiento exhaustivo de cómo andar en el espacio. Y tenemos con una camiseta negra casi característica, como si fuese el soldado del invierno, tenemos a Rico Sam. Lo tenemos aquí en pantalla. Sí, es el sex symbol de los gamers acá en la escena nacional. Vemos cómo Diego le iba a finiquitar, pero aprovecha el descuido Rico Sam para poder ejecutar castigo. Muy bien, dos hits, lo presiona a la derecha, se aísla un poco. Se aleja y se corta la distancia para así poder confundir a Diego. Lo ataca muy bien con muy buen Chorruken. Y a la distancia pega la batada fuerte, se queda con el primer round Diego del Team Nemesis, poniendo orden acá, 3-0. Hoy están llegando las estrellas. Muy bien, ¿cómo está usted? Bucli presionándolo hacia la izquierda, Yori apenas se cubre, intentaba un Chorruken para neutralizar, pero no le resulta. En cuanto intentaba crossear, lo pega con un combo antiaéreo y queda como ganador segundo round Bucli. La tercer round, Diego con Chunei, mostrando que también sabe manejar el personaje, dando a entender a Rico Sam que no es el único que puede manejar este personaje a un nivel en el cual puede generar daño. ¡Ay, mira el tremendo daño que le genera! Apenas lo dejó prácticamente con 3. Y la patada aérea
noquea a Kukli, pasando al cuarto round, sacando un perfect en este FT7, transmitido de forma especial. Ahora se va a demostrar quién es el verdadero Chunei de este encuentro. Vuelve el counter reversal y luego le hace un super cancel con normal. Le descubre la guardia con un guard crash. Y ejecuta un super max para poder finiquitar con ese daño. Y por encima noquea a Chunei, también sacándole un perfect. Le devolvió la mano. Ahora entra uno de los legendarios guerreros de toda la saga Kino Fighters. Y me atrevería a decir uno de los primeros que fueron creados en la escena fighting por parte de SNK en la saga Fatal Fury. Me refiero a Kip Lapan. Oh, bloquea muy bien la repetida Chunei, pero no ese combo que le llega frontalmente a Kim. Le llega a la misma dos y nuevamente lo presiona por la derecha. Intentaba un cross-up, pero no le resulta. Pero sí, los combos patadas chicas por abajo. Esto puede doler. Oh, tiene cuatro barras de poder. Oh, intentaba un over que no le resulta. Y tiene el pixel mágico. Oh, y el clímax. 4-0. El Team Nemesis celebrando 4-0. Mira, ahí tengo a Badkov, lo tengo acá al lado mío. El cual llegó, yo dije, venían llegando las estrellas y llega él. Yo les dije, chiquillos. Ahí se puede ver cómo los muchachos comienzan a dialogar y a traspasarse información uno con otro. Volvamos a la pelea. Gang-il, el maestro de Kim Nopon, es castigado por Yori con un choroca con el combo fuerte. Luego la patada en neutro. Se protege muy bien de la contra. Ambos chocan. Choroken. Y luego un super cancer que le da prácticamente de forma directa después de haber chocado los golpes simultáneamente. Choroken nuevamente al momento de atacarlo por el aire. ¡Ay! ¡Oh! Gang-il lo sorprende a Yori. Yagami está en problemas. El pelirrojo rockero con la maldición de la luna. Al intentar saltar para un overhead le adivina la jugada. Y Rigo Sam se queda con el primer round. Gang-il arrinconando Chunei. Counter que le marca Diego. Oh, la super patada en el piso. Lo tienen problemas. Chunei lo cancela después de ese choruga con combo. Oh, Rico Sam se la arregla para sacárselo de encima. Y lo logra de forma magnífica. Ahora la pelea maestro discípulo. Así es. El discípulo siendo castigado por las técnicas del maestro, demostrándole quién es el más grandioso de la escena del taekwondo coreano. Y así lo hace prácticamente un perfect, porque no ha sido tocado el maestro. Ahora sí. Uy, buen agarre. Kim todavía puede tener una oportunidad. No, la patada chica por debajo soluciona todo y Rigo Sam obtiene su primer punto. 4-1. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chiquillo. Bien, ambos
conectando golpes de forma simultánea. Shoryuken castigable de parte de Yoriyagami. Lo mantiene bajo presión. Diego lo tiene bajo presión a Rigo-san. No lo deja salir. Rigo-san busca adentrarse, pero lo rechaza Yori. Lo mantiene a la derecha. Muy buen reca con el combo fuerte. Se protege bien del overhead. Intentaba cross-up, un ataque next. Bien hecho por parte de Diego manejar de forma extraordinaria a Yori y a Gami. Y sin mayor dificultad quitarse al primer personaje que le causó prácticamente una tripleta en la pelea anterior. Bucle tirando arena. Muy buen teleport arenoso. Lo ejecuta con X. Intentaba un overhead, no lo consigue. Buena defensa por parte de Diego. Ya entró en concentración, activa el Max Mode. Lo reseteó con la patada fuerte y vuelve al ataque. Nuevamente un reset. Lo mantiene bajo presión. La misma esquina, no logra salir. Oh, le dio el espacio por el otro costado. Y ahí Rigo-sama haciendo su especialidad. Uno de los mejores puppies que hay en Latinoamérica. Mira, lo dejó con apenas uno. ¡Oh! Falla del cálculo con el Shoryuken. Sí, dije uno de los mejores. Lo dije. ¡Oh! Chunai resuelve todo rápidamente. En cuanto en 3 segundos. Casi en 3 segundos resolvió toda la pelea. Diego en ventaja. Vamos a ver la estrategia de Rigo-san. Ay, pensaba que iba a funcionar. Está con Max Mode aún. Pega los dos fuertes en el aire y lo mantiene presionando. Diego no lo deja salir. Lo ha mantenido en todo el round en la misma zona. Lo cancela con el super normal. Y ahora es el turno de Rigo-san presionar hacia ese mismo rincón que lo mantuvieron durante toda la pelea. ¡Qué magistral Rigo-san! Rigo-san, anótenlo bien. Él es uno de los que causó sensación en la Evo. Y precisamente con ese personaje, quien fue vencido por Diego del Team Nemesis 5-1. Mira cómo se nos une la gente, chiquillos. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este día. Imagino que deben estar algunos tomando once con la abuelita. Algunos otros deben estar con la novia. No sé, marcando tarjeta. Otros preparándose para su buen asado el día de hoy. Para cuando se logre la meta en la Teletón. Sé que varios tienen cosas. Pero agradecemos la sintonía que tienen con nosotros. En ver a estos dos grandes exponentes del nivel. Del fighting game a nivel nacional. Y ojo, se nos viene el torneo en Calama. Se nos viene. Saludos a los chiquillos del norte. Saludos también a los que se encuentran en el sur, a nuestros hermanos también de todo Latinoamérica, que posiblemente nos estén observando en algunos países: Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, ¿por qué no decir Brasil? Entre otros. Rigo-san ganando el primer round con algún tipo de dificultad que le impartió Diego con Yori, que lo maneja bastante bien. Primer golpe que lo ejecuta Ganiel, ambos cambian de posición. ¡Oh! Y no concreta el combo. Impresionante. Ahora entra el guerrero de la arena, Fukri. Estamos a la espera. Van a ser una de las últimas peleas del año, dado que se supone que ya próximamente. ¡Oh! Muy buen counter que lo ejecuta. Uno overhead.
y lo mantiene bajo presión en el mismo rincón que lo tuvieron toda la pelea pasada. Ah, pero ya se sale del área. Y ahora Diego lo presiona. Activa nuevamente el Max Mode. Muy buen reversa, pero se cubre perfectamente. Buen counter. Diego atacando sin piedad, generando daño. ¡Oh! ¡Impresionante! El teleport en extra, el teleport simple. Luego la vuelta giratoria. Los dos fuertes en el aire. Kukri presionando, pero la patada chica lo deja fuera de combate. Y ahora se enfrenta en un mirror match. En el cuarto round del mirror match, Rigo Sam intentando generar más daño, quiere quitarse a Chuney de Diego encima. Ojo que tiene tres barras. Oh, no lo quiso finiquitar de forma inmediata. Estaba guardando las barras de poder para el siguiente round. Está prácticamente con el sartén en la mano Rigo Sam. Pero Diego haciéndole pelea. Oye, falla dos veces el mismo combo, pero no así con la entrada, con las patadas chicas, y luego combinándolo con movimientos en X, lo resetea con la patada fuerte y el reversal en un super normal noquea al Chuney de Diego y pasan al último round. Último round. Tremendo daño, ya más de 500 de daño que le ejecuta Chuney solamente con esa combinación en corto y terminándolo con el Super Max. ¡Oh! Con counter. Y lo deja prácticamente con 10. Patada chica, combo chico abajo, se anota el segundo punto para Rigo Sam. Como se emocionan los chiquillos. Ese es el ambiente que se vive acá en Dream Match. Siempre con una sonrisa, siempre riéndose y viviendo estos momentos que nos hacen prácticamente divertirnos, nada más. Tranquilo, Texas. Tranquilo. Kim se viene. No te preocupes. Muy buen agarre. Combo fuerte para mantenerlo bajo presión. Oh, muy buen antiaéreo, pero se lo devuelve Yori. Activa el Max Mode para poder quitárselo de encima. Y ambos están ya a mitad de pantalla ahora. Buen pisotón. Agarre con el combo. Choryuken con combo fuerte para contrarrestar el ataque aéreo de Gang Il. Oh, muy buena barrida. Protege muy bien del pisotón en X, que eso es como el equivalente a lo que hacía Chang en el King of Fighters 2002. Tiene más o menos la misma potencia. Claro que Chang no necesita usar la barra especial, pero eso es por el tamaño. En fin, Rigo Sam logra quitarse de encima a Diego por un poquito. Ay, Gang Il, el problema, un solo golpe y ya puede prácticamente despedirse de este round. Y así lo concreta Diego con Chuney. Con Kukri en acción comienza el round. Retrocede Chuney, lo contraataca Kukri. Golpes consecutivos, cambio de lado gracias al teleporte de la arena, pero lo contrarresta Chuney y comienza a generarle daño con la barra de Max Mode y activa el Super Cancel Max. Oye, le quitó, pero como 600. Diego optimizando el daño, pero con una precisión extraordinaria. Finteándolo. ¡Oh, el reversal! Se paró con el Choryuken de Nex. Se paró con el Choryuken de Nex y eso le da la victoria. Mira, te digo, no lo puede creer.
comienza el ataque ofensivo. Rigo Sam generando los primeros movimientos, habiendo sido castigado por un golpe. Ah, pero las patadas chicas para comenzar el combo le está ejecutando de alguna forma más daño. ¡Ah! Y Rigo Sam no pierde tiempo. Quiere quitárselo de encima. Buena precisión, muy buenos movimientos por parte de Rigo Sam. Es un personaje con el cual ya prácticamente debe ser indispensable en su team. Y ahora entra el justiciero. El justiciero coreano. Kim Nafan. Se protege bien. No, ejecutó mal movimiento. Y Chunei lo castiga. Lo hace un Rizel y vuelve a saltar. Y prácticamente no tenía defensa alguna. Y eso sería todo. Con Perfect incluido. Rigo Sam 5-3. Va abajo, pero subiendo peligrosamente, alcanzando a una de las promesas del Team Nemesis. Gang-in generando daño, evitando de que Yori pueda adentrarse en su territorio. Presionándolo a punta de patadas por debajo, por encima. Ah, pero muy buen overhead por parte de Diego. Falla en el Choryuken, pero así lo evita con un buen combo antiaéreo. Ambos chocan en el aire. Counter que le marca a Gang-in. Retrocede. Y ahora avanza, generándole con movimientos en X. Lo resetea y le hace un cross-up. Bien jugado por parte de Rigo Sam. Pata en el aire y luego una serie de combinaciones, rematándolo con piso. Nuevamente lo lleva hacia el rincón a Diego. Es problema, prácticamente no está apretando hacia atrás. ¿Qué es lo que le está pasando? Recién lo rechaza después de haberse cubierto de un golpe. Lo agarra, lo cambia de costado. Gang-in, Rigo Sam presionando y dando clases magistrales de cómo manejar el Taekwondo. Rigo Sam convirtiéndose de a poco en una máquina de destrucción masiva en el King of Fighters. El maestro dando clases al discípulo. Muy buen cross-up. Aún sigue en el max mode, pero lo sentencia. Lo pisotea. Ahí está Kim Mabon escondiendo. Buena ejecución por parte de Diego. Muy buen overhead. ¿Lo estás viendo? Reservó las barras. Ay, está. ¡Oh! Falla nuevamente del movimiento. Y así lo aprovecha Rigo Sam para poder quitarse de encima King Nafan un poco, generándole daño. ¡Oh! Muy buen super cancel aéreo. Lo deja prácticamente con nada. Se protege bien del reversal. Y eso logra que Diego siga aún dentro de la pelea. Rigo Sam teletransportándose, provocando a su oponente para que ejecute algún movimiento. Tira un poco de arena, va jugando con la distancia. De a poco Diego se va acercando, lo va pillando de a poco. Y lo hizo. Buen rechazo que le marca como counter. ¡Oh! Y el tele por de la arena le da el hit necesario. 5-4. Ya vamos, comencemos. Comencemos 5-4. Rigo Sam, quien está prácticamente con un 4-0 abajo, comienza a remontar y alcanzar a Diego de forma peligrosa. Diego se está reivindicando, le está generando daño, lo genera presión.
patada chica por debajo, activa el máximo, Recanex. Y luego lo termina con un chorro, con combo fuerte. ¡Oh! Reversal con un super normal. Y ahora comienza la presión por parte de Rigo Sam. Se protege muy bien del Shuriken con el combo fuerte. Se está cortando la distancia. Le impide pasar. Y la reacción de Rigo Sam fue mucho más veloz. Retrocede Chunei, pero es castigado con una patada. Y ahora comienza a generarle presión y un poco de castigo a Gangil. Buen reversal counter para contrarrestar el ataque. Oye, falla con el Shoryuken con el combo chico. Pero sigue presionando, sigue bajo ataque. Muy buen agarre, lo manda hacia el rincón izquierdo. Y luego de un codazo y una patada enfrente, se queda con el segundo round. Diego. Diego generando daño después de haber leído el patrón de juego de Rigo Sam. Y ya lo tiene bajo presión. Rigo Sam logra escaparse, pero lo salva un puro hit. Retrocede un poco. No llega a tiempo. Y la patada a distancia con el hitbox lo noquea directamente. Y pasa al cuarto round. Diego está remontando de a poco. Buen castigo después de iniciar con una patada chica. Parece que se están hablando. Diego culminando la pelea. Vamos 6 a 4. ¿Qué? ¿Dónde voy a escribir yo? ¿Dónde? Así es, Vicio está presente viendo a nosotros. Cuenta que su favorito es Kim. 6 a 4, 1 de ganar Diego. Rigo Sam está a 3 de vencerlo, pero Diego presionándolo, generándole castigo, daño con combo fuerte, parándole el rango de ataque. Al fin logra salir un poco. Rigo Sam quiere cambiar el curso de las cosas, quiere generar daño y así lo consigue con el Max Mode. Buena ejecución. Pues sí, uno de los primeros personajes con el que se inició en este juego, Rigo Sam. Ahora las cosas se invierten, a ver cómo va a terminar. Max Mode por parte de Rigo Sam. ¡Uy! Se mantuvo en el mismo lugar, en el aire. De forma neutral, Rigo Sam neutraliza a Shoryuken, el combo fuerte de Yori Yagami y lo noquea. Ahora Chunei es quien presiona, pero Gangil a poco empieza a ganar terreno. El combo que le llega directo y el agarre que lo manda al otro costado, noqueándolo y dejándolo prácticamente con sueño. Gana el segundo round Diego con su Chunei. Ah,
parte de Diego. No quiso gastar las más barras. Lo agarra. Uy, muy buen agarre ese. Con arrastre incluido. ¡Oh! Y ahora hace un advance cancel. Después del super normal. Tercer round. No, pues es el cuarto round. Cuarto round, Rigo Sam generándole daño. Lord hace un reset en el aire, cambia de costado. Un buen mix up ejecutado. Y luego lo culmina con Super Max. Lo empieza a chipear de poco. Se protege bien Rigo Sam. Y la patada fuerte, largo, deja fuera a Chun-Li y entra Kim Lapan. Están todos expectantes. Hay mucha gente viendo la transmisión, viendo esta clase magistral. Así, Diego, muéstrale a todos los muchachos cómo se hace. Oh, se levantó con un churru que luego le tira el super normal. Y Diego hace un super cancel. ¡Oh! ¡Qué preciosa demostración! La hizo Diego Team Nemesis con una muy buena ejecución, muy buen combo de Kim Napan. Y seguía con la victoria en este FT7 de estos dos gladiadores. Se nota que el entrenamiento en la cápsula de gravedad de la NASA le permitió a Diego de alguna forma aclarar y entender el concepto de su entrenamiento a través de la gravedad cero. Eso es para que vean, chicos. Rigo Sam ahí lo tienen en la cámara. Y bueno, fue corto, pero fue bonito. Gracias para los que nos sintonizaron por ver este espectáculo tan bello. A ver, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver qué pasó. ¿Van a jugar? ¿En serio? ¡Ah, ya! Ya. Tenemos novedades entonces. Ya, chiquillos. Este es el último FT7. En lugar de Rigo Sam entra su partner, uno de los compañeros de team, como lo ven al costado, es Batkov del team LB. Ahí está Diego comunicándole a su capitán, Nemstone, le está comunicando la victoria que tuvo sobre Rigo Sam, por si acaso, lo están texteando, ahí lo pueden ver. Ya, chiquillos, todavía seguimos con Kino Fighters, todavía seguimos con el hype. Ahí Rigo Sam se está retirando. Chao, Rigo, cuídate. Ahí se nos va el Capitán América chileno, se nos va el Steve Rogers. Mientras tenemos algo de público en este horario, donde ya varios se están preparando para ver el show del Estadio Nacional. Y antes que comience, chiquillos, hagámoslo. Pongámosle hype. Pongámosle hype, pongámosle emoción, pongámosle pasión a este juego. El próximo año se nos viene. Quizás los próximos trailers de King of Fighters 15. Esperémoslos con ansia. El estreno también de Terry Bogan en el juego Fighting X Layer. Que sí está confirmado que está Terry Bogard, obviamente salió en uno de las presentaciones, pero hay que esperar que salga y qué tipo de movimientos va a tener y la mecánica en ese juego de un cofero entrando en terrenos que antes le pertenecía a Capcom. Entonces, vamos a ver qué sucede con este crossover, que ahora se está poniendo bastante de moda. ¿Y qué más tenemos?
SNK Heroines, que también está dando que hablar ese juego. Yo lo encontré bastante entretenido, al menos me he visto como tres endings. El que más me gustó, el más destacado, fue Yori, el de Yori Yagami, que fue como todo un... Bueno, no lo voy a contar, mejor lo vean ustedes mismos. Ya, no voy a spoilear nada. Comencemos eligiendo los personajes. Ahí lo tienen en la pantalla, todo corregido. Diego quiere convertirse en uno de los carniceros ejecutadores del Team Lavala. Pero ya, vamos a hacer una presentación mientras. Vamos a hacer una presentación. Esto no va a contar como FT esta pelea. Veamos esta exhibición de los muchachos. Esta no es la pelea por FT, por si acaso. Este es un previo calentamiento. Es como lo que hacen en tenis, lo que hacen en ping pong, sobre todo antes de iniciar una partida. Mejor calientan un poco, suavizan los movimientos, ¿cierto? Es bueno como precalentar para después entrar con toda la acción. Ahí vemos los chuneis. Bad Cop lo sorprende, muy bien. La presión es inminente por parte de Bad Cop. Oh, pero lo contrarresta Diego. Y le sigue generando castigo, muy buen reset por el aire. Patada chica, muy buen overhead después de haberse cubrido un par de golpes. Y la patada, el largo. Lo deja prácticamente noqueado. Segundo round intentaba un cross, pero no lo consigue. Tampoco lo ejecuta el castigo, se le fue. Bueno, no, 5 hits que lo marca en X. Oh, y el combo, chicos, lo frena en plena ofensiva aérea. Se queda con el segundo round Robert García, el italiano, el que le dan como el título del tigre. Comienza a generarle daño el guerrero justiciero de Corea. Falla del Choruken. También falla en la contraofensiva. Y ahora lo ve Diego intentado un overhead, pero lo agarra magistralmente. Ahora comienza la combinación de Bad Cop con Robert. Vaya tremendo daño que le causa con el poder normal. Ya, chiquillos, mira, vamos a hacer una cosa. Si se paró es porque yo les explico. Mira, voy a poner la cámara mientras. Ahí. Yo les voy a explicar. Lo que pasa es que vamos a contarlo bien. Lo que pasa es que la consola, como lo podían ver en la elección de los personajes, no tenía los DLC. Eso es en el resumen. Va a jugar con los DLC. Entonces van a hacer un cambio de consola. Ya, por eso es que si lo ven por el lado izquierdo, lo ven ustedes en negro, significa una cosa, que están cambiando la consola. Así que para que no se preocupen, esto va a tardar unos minutos solamente, ¿ya? El evento fue maravilloso. Fue muy bueno, lleno de personas, todos jugando, todos disfrutando de los free play, pero todos aportando. Lo eso que tengo mi pulsera en la Teletón aquí. Todos apoyando la causa. Bueno, ya el cierre culmina ahora esta noche, así que esperemos que todo salga bien. A lo mejor son los primeros. Ya no sé quién está primero.
Cambia de usuario. Eso lo llevas cuando un hombre virgen a los 40 años. Pero cómo soy tan pesado. Todo es risa, muchachos. Todo es risa acá. Oye, ya yo voy a saludar mientras se inicia ahí la pantalla del King of Fighters. ¿A quienes tenemos conectados? Bastian Killer, Avocado, a Van Vengeance, a Commander Root, a Donov, a Electrical Longboard. ¡Oh! ¡GFGC! Amigo mío, qué rico verte ahí. Oye, Rock Lee, te están hackeando aquí. Veo un Rock Lee ahí abajo, no puede ser. Si tú eres Rock Lee, ¿por qué haces ahí? Rock Lee, oh, sí, me se ve, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Dame una explicación, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No puede ser? Saludamos a Vicio también. Oigan, chiquillos, comenten que tengo Rock Lee acá atrás. Comenten sus expectativas con la pelea. Mira, esto era porque quería jugar en serio. Ambos tienen un DLC cada uno. Por su lado, Barkov tiene a Yamazaki, al lunático rebelde del Fatal Fury y al mago de las cartas Oswald. Por el lado de Diego, empecemos. Sí, este es un FT7, pero es un money match. Comienza el contraataque Barkov. Lo contrarresta con la patada fuerte Yori Yagami, pero lo mantiene bajo presión a la izquierda. Retrocede un poco, trata de tomar espacio, pero lo vuelve a reducir hacia la esquina. Barkov tomando el control, generando daño, haciéndole castigo con el Max Mode, finiquitándolo. Ahora lo cambia de costado, lo mantiene bajo presión. Muy buen overhead, 3 hits. Barkov casi sin ningún problema dominando a Yori Yagami de Diego. Ahora entra el que posee los comodines en la mano. Entra Oswald, personaje ingresado al universo King of Fighters en la edición número 11. Intentaba dos movimientos en X. Saca su carta especial. Tiene más o menos movimientos similares a lo que mostraba en el primer juego que apareció. Muy buen cross up. ¡Oh! La generó un Rise y eso le marca mucho más daño. Lo frena en seco con un agarre. Luego lo agarra de nuevo, manteniéndolo al mismo costado. Tres combos, chicos. Y comienza a generar daño, Diego. No paraba de ninguna forma tirar cartas. Y lo noquea en el aire, prácticamente partiéndolo por la mitad. Diego tenía una carta bajo la manga, parece. Reversal, que lo ejecuta, no le da la distancia en el hitbox para causarle daño a K-Dash. Retrocede un poco Oswald, se protege del contraataque que le hace K. Buen counter. Hoy lo frenó en seco. Frena también K-Dash con el ataque que iba a contrarrestarlo con X. Dos fuertes, lo evade, pero no, la patada hacia frontal. Buena presión de Barkov para dejar noqueado a Oswald. Y entra Kim Napan al fin. Intentamos una ofensiva, pero se protege un poco. Movimiento equivocado. Oh, Barkov. Barkov se quedó en corto y lo aprovecha el descuido, Diego. Chorryuken con el combo fuerte para quitarse la presión de encima, pero vuelve al mismo costado una vez que saltó Kim, pero lo mantiene a raya, pero no le es suficiente.
Y ahora entra el lunático sangriento, el que estaba siendo buscado por los federales en el anterior King of Fighters, Ryuji Yamazaki. Estaba pendiente de la combinación de Yamazaki. Es la primera vez que veo a alguien usándolo en este juego, la verdad. Perfecto, muy buena ejecución. Batkov manteniéndolo con una presión psicológica, pero no logra romper la barrera mental. Y Diego lo está castigando con 13 hits. Oh, lo frena en seco, barrida con patada fuerte. Buena ejecución con Yamazaki. Batkov se anota el primer punto 1-0 sobre Diego. Ahí están concentrados los muchachos. Comenzando la segunda ronda en otro escenario. En el aeropuerto. Choryuken con counter para marcarle el primer ataque ejecutado por Diego. Intentaba la contrarresta ofensiva. Lo consigue con Chunei Batkov. Dos hits después de un fuerte. Buena presión que le arremete contra Yori Yagami. Retrocede un poco, avanza, esquiva la bola. Salta con la patada fuerte. Le pega con el combo fuerte. Ahora Yori Yagami, pero lo rechaza. Lo castiga a distancia. Tres hits. Diego en problemas contra Chunei. Lo tiene prácticamente con las cuerdas. Venciendo a su Yori Yagami. Que en el principio le generó muchos problemas a Rigo Sama, al compañero de Batkov. Buen counter para neutralizar al maestro de las cartas. Nuevamente counter está generando más daño. Buena combinación. Reversal que le causa 5 hits de daño. Buen cambio. Un mix up, pero extraordinario. Y ahora Diego entra dando clases magistrales con el as. ¡Oh, precioso! ¡Precioso! ¡Qué buen manejo con Oswald que tiene Diego! Y ahora entra la llama solitaria, Heidach. Tremendo daño que le ejecuta Oswald. Lo rechaza. Se protege bien. Oswald está buscando la forma de entrar, pero Batkov lo presiona con Heidach. Retrocede un poco. Diego trata de avanzar. Y el over que le da en el aire. Buen knockout que le ejecuta Heidach a Oswald. Y ahora entra Kim. Va a buscar la forma de arreglar las cosas. Buen counter haciéndole muy buen uso de la espera, de la paciencia. Buen daño causado a Heidach, buen agarre. Qué buena presión, muy buena ofensiva. Diego sin dudarlo lo castiga y lo noquea. Pasan al último round ahora. No logra terminar la combinación al parecer. Lo neutraliza con las fintas engañosas. Los brazos largos de Yamazaki. ¡Oh! La patada hacia abajo. Le causa el corte de inspiración. Y Diego lo está castigando severamente.
Parece que esto va a ser todo. Uno iguales. Vamos, uno iguales. Nemesis versus LB. Diego versus Fatkov. Shoryuken por parte de Diego iniciando la pelea. Luego comienza a neutralizar ofensivamente Shunei. Buena patada. Patada aérea. Luego lo devuelve el ataque. Un buen reversal para iniciarse. Una vez que ejecuta el wake up, Yori Yagami lo vuelve a castigar cuando intenta un ataque aéreo. Buena patada, buen mix up. Y ahora con el máximo comienza a generar bastante más daño. Un agarre normal, Yori Yagami en problemas. Tomando la iniciativa, se queda con el primer round, Shunei. Shunei comienza a presionar de forma implacable. Lo rechaza Oswald. Buen antiaéreo, pero no le es suficiente. Buen reset, buen mix-up. Oswald prácticamente en problemas. Y el agarre que lo deja con el pixel mágico. Y no lanza la carta, sino que se la queda viendo como si fuese un retrato. Y aprovecha ese descuido para generar un knockout a su favor. Tercer round, comienza a retroceder un poco. Golpe a la distancia por parte de Shunei. Kim Napan responde de la misma forma. Se protege bien del reversal. Pero no logra concretar el castigo. Qué buena forma de ejecutarlo después de los dos movimientos en X y luego un reset en el aire. Lo agarra de forma normal. Diego todavía puede sorprender. Ahora es el momento donde tienes que contar recursos. Se protegió bien, no, lo frenó la intención ofensiva con la patada chica. Pero todavía está en problemas, Kim Napan. Oh, un rechazo. Oh, Kim lo logra, sobrevive a duras penas. A Shunei. ¿Ah? No, a uno. Porque me olvidé poner esto, perdón. Gracias por corregirme. Me acabo de dar cuenta. Y bueno, viendo que Diego acaba de perder su pelea, ahora sí el marcador oficial 2-1. Tengo que esperar un poquito. Estaba viendo una cosa interna. Vemos cómo Badkov retoma el control de la pelea, generándole daño a Yori Yagami. Diego está viéndose en dificultades. Ahí observenlos. Lo pueden notar, ¿cierto? Badkov ya con un rostro mucho más calmado, mucho más centrado. Pero veamos si Diego es capaz de sacar a su comodín mágico para poder generarle otro punto. La iniciativa la toma Shunei con el primer ataque. Lo tiene bajo presión. Busca salirse, pero no lo consigue Diego.
No logra prácticamente moverse bajo ninguna circunstancia. Y ahora retrocede un poco Chuney y comienza a tomar la iniciativa frontal. Kim Nopon. Buen movimiento Nex. Un poco de castigo a Chuney, que ya prácticamente se lo está llevando de forma limpia la pelea. Pero Batkov, sintiéndose insultado, comienza a arremeter contra él. Oh, se había equivocado en la primera, pero no en la segunda. Ahora lo vuelve a agarrar de forma normal, manteniéndolo a la izquierda. Buen reset por parte de Batkov. Chuney prácticamente gana en la pelea 3-1. Sobre Diego. Ya. Al parecer un cambio de personajes. Vuelve a ingresar Chuney de la del FT anterior. Y Batkov no cambia sus personajes, se mantiene igual. Y ahora van a la arena suprema de Antonov. Comencemos con la quinta batalla. Primer ataque lo ejecuta Diego en este mirror match. Qué buena forma de ajustar la ofensiva. Muy buen mix-up. No le da tiempo, no le da respiro alguno. Y es un perfect. Está haciendo responder un mensaje. Heidach provocándole problemas a Chuney. Retrocede un poco, pero sigue la ofensiva masiva de Diego. Oh, quería concretar. O sea, perdón, Batkov era el que estaba haciendo el castigo hacia Chuney de Diego. Estoy un poco confuso. Son detalles. En fin, ahí arremete el ataque Yori Yagami. Intentaba un crossover. No le resulta. Pero sí, el Chorruque de Nex. Counter reversa con el Chorruque. Combo fuerte. Le llega la flama. Nuevamente Chorruque de Nex. Bueno, over que con la rodilla. Luego los dos fuertes en el aire. Lo neutraliza con los dos fuertes marcándole counter. Nuevamente le repite la misma dosis. Ahora Diego lo está castigando de a poco mientras está cortando la distancia para darse castigo. Muy bueno, overhead, pero no le es suficiente y gracias al Max Mode lo pilla desprevenido. ¡Oh! Y falla del último golpe. Diego recuperando terreno. Gracias al cambio de personaje. Se siente más seguro. Chorruque para contrarrestar la ofensiva de Yamazaki. Ahora sigue abajo presión. Batkov. Pero ahora se sale de la misma. Y activa el Max Mode. Buen rechazo. Con la devolución especial que solamente la tiene Yori. O sea, Ryuji Yamazaki. Choque de golpes que noquea a Diego. Y lo deja con un personaje. Pero Kim ya entra con ventaja de vitalidad. Así que podemos esperar algún tipo de sorpresa. Retroceden un poco ambos. Counter con el brazo estirado.
por parte de Yamazaki. Y ahí entra Diego. Retrocede un poco y lo ejecuta. Ahora lo agarra. ¡Oh! Y falló en el super cancel. Y eso le cuesta la pelea. 3-2. Ahí también, si después de una pelea conversan igual entre amigos, así que da lo mismo. Da lo mismo, disfrutemos nomás de lo que queda. Para que así podamos ver el show del Estadio Nacional. La mayoría que ven la Teletón. Otro no, vemos el cable nomás. Van 3-2, mi querido amigo. 3-2, Diego ahí reponiéndose de a poco. Ahí lo pueden observar como Diego concreta el daño hacia Barkov. Se cambia de costado, ahora es Barkov el que controlaba la ofensiva, pero lo repele. ¡Oh, le devuelve el mismo golpe! Diego ganando sin mucha dificultad el primer round en el Mirror Match. Segundo round, intentaba una ofensiva, pero corta camino Kejdač. Y ahora lo mantienen bajo presión, pero se lo quita de encima Barkov con dos simples movimientos. Y ahora Barkov, el que está bajo la ofensiva. Buen reversa con un Choruken con combo fuerte y luego rematando con la patada. Pero Diego descubre que hay un punto débil en su guardia y le genera un tremendo castigo de casi 500. Ojo ahí. Buena demostración de la combinación con Kejdač, ambos intentaban un golpe, pero lo gana Kejdač y noquea a Chuney. ¡Ah, no! Super cancel counter para que Diego pueda tomar ventaja sobre Kejdač. Bueno, overhead. Intentaba acercarse con X, pero falla el movimiento, se da cuenta. Y ahora entra el lunático Yamazaki. Barkov quiere poner orden a las cosas para que no sigan acercándose. Y así lo concreta. ¡Oh! Le gritaba con risas, pero ahora sí que no la falla. ¡Oh! Lo falló igual. Counter reversal. Y ahora intentaba un cross-up, pero no consigue concretar la combi. Barrida por parte de Yamazaki. Lo ataca a distancia. Choque de golpes por encima. Ahí Diego se acerca peligrosamente. Quiere eliminar a Yamazaki. Pero Yamazaki estaba así. Lo concreta. Estaba cerca de eliminar. ¿Estás pegando el combo chino, con malo culiado? En 10 minutos lo estás haciendo. ¿Cuál video, malo reculiado? Todo lo que uno escucha acá. Ay, es tan emotivo. Yamazaki en problemas por el ataque Kim Nopon. Y ambos tienen tres barras de poder, pero Yamazaki puede completar la cuarta con un golpe y así lo concreta. Y ahora sí. ¿Qué fue lo que hizo? ¡Oh! Lo neutraliza. Lo neutraliza con la burla en X. La burla en X le da la victoria a Barkov 4-2. Miren a quién tenemos ahí atrás. Tenemos a Clark con nosotros. Una ilustre visita emblemática de acá de Dream Match. Está acá al costado mío. Quizá él quiera relatar, comentar. ¿Quién sabe?
Ya, sigamos entonces, porque la cosa se puso interesante. 4-2, LB sobrellevando el triunfo contra el Team Nemesis. Pero ahí está Diego reparando y corrigiendo sus errores. Pero de a poco Batkov toma la iniciativa, pero no le es suficiente. Diego aprovecha el descuido de su defensa y consigue castigarlo. Y lo concreta Batkov para quitárselo un poco y se había parado con un Churruken. Pero Batkov es más rápido. Y el daño que le ejecuta en última instancia lo ejecuta Diego para quitarse de encima al Chuney y ganar el primer round. Retrocede un poco Diego, pero lo pilla prácticamente volando bajo. Muy buen over que después del reset con la patada chica. Retrocede un poco. Y el salto en corto con el combo chico resuelve todo. Batkov con un perfect a su favor. Y pasando al tercer round. Muy buen cross-up por parte de Diego. Y lo cancela con un super match. Nuevamente le repite la dosis Diego, pero no lo consigue concretar esta vez. Tira una bola de energía con el combo fuerte, patada fuerte, neutro a distancia. Ahora prácticamente podía hacer tiempo, pero Diego no pierde tiempo en noquearlo y lo deja fuera para que ingrese Yamazaki y retome la ventaja. Churruken para darle la bienvenida a Yamazaki. Diego le rompe la guardia y consigue de forma eficaz una ofensiva extraordinaria. Pero ojo, tiene las 5 barras de poder. Veamos un espectáculo ahora con Yamazaki. ¡Oh! Con Cancel Climax. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se volvió loco! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡900! Tremendo daño que le ejecutó Batkov, enfadado, completamente enrabiado. Lo único que quiere es masacrar a Diego. El agarre normal soluciona todo. 4-3. ¿Por qué no se la combi bien, Rodrigo? ¿Viste el anterior que estuvo bueno, no? ¿De la Yamazaki? ¿Por qué no se la combi bien? ¿Y esa wea decía que era difícil hacerlo? La combi que está haciendo con Yamazaki, ¿es difícil? ¡Dime, es difícil! ¿Pero cómo hacer difícil, Rulo? No hacía ni del látigo super, hacía puro super. ¡Ah, lo concho, tu madre! Amor puro acá, amor puro. Vemos cómo evade Diego el ataque de Batkov, que intentaba un Churruken al saltar hacia el otro lado y ataca por encima y sigue bajo castigo con el Max Mode. Buena demostración, cargando un poquito con ese movimiento y ahora presionándolo por la derecha y al cambiarse le ejecuta castigo. Intentaba un overhead, pero no lo consigue. Batkov sí. Lo resetea, intentaba un mix-up, no lo consigue. 2 ataques consecutivos por encima, se defiende bien, pero el tercero lo noquea y lo deja fuera. Intentaba acercarse, pero Batkov lo recibe, buen mix-up.
tomando todo a su favor, pero Diego le rompe la guardia. Él ejecuta un severo daño, en problemas, Vatkov no puede salir de ahí. Y ahora el Super Cancel Max, noqueando directamente a Kidach. Diego se está sobreponiendo. Tercer round, iniciando con ataque Yamazaki. Por el aire. Dos hits. Lo cancela. ¿Ven ese movimiento? Es porque lo cancela. Puede elegir tanto tirarlo o no. Y eso le genera carga. Perfect game con Yamazaki. Retrocede un poco Diego, tira una bola, lo evade muy bien Yamazaki. Yamazaki ahora le tira el brazo a distancia, activa el Max Mode. Pero Diego toma la iniciativa en la ofensiva. Lo pilla debajo de descuido Diego. Lo arremete con movimientos en ex consecutivos. Buena ejecución de Vatkov, finteándolo, así, ejecutándole loop, chimis, todos los tipos de movimientos y términos que hay, lo acaba de ejecutar en este solo round con Yamazaki. Se le autocorrigió a Yamazaki por el otro costado. Y Diego lo cancela con un clímax. Lo deja con poco de vida y en el aire. El choque de golpes. Diego empata 4-4. A los 7. Sí. Cambio de personajes, claro que Diego no cambia absolutamente nada a sus personajes, pero sí lo hace Vatkov, sacando Yamazaki e ingresando Leona. Para eso quería Yamazaki, ¿viste? Y saca a Kidach y entra uno de los personajes con el cual él se ha destacado en los últimos torneos, Cheese Howard. Vamos a ver si las predicciones de nuestro amigo Clark son ciertas. Vamos a ver si va en serio la cosa. Está diciendo prácticamente que los personajes de su compañero no estaba peleando en serio. Y al parecer así es, porque con Leona prácticamente se dedicaba a jugar con los aros. Y eso a la larga le causó tremendo daño. Otro aro más. Lo mantiene a distancia. Estando en la azotea del edificio de Cheese Howard. Y con la música característica de él. Saludos, Kyoko. Saludos, compadrito. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Viendo esta clase que nos muestran los muchachos acá. Todavía, desde ayer, sin ningún tipo de cierre. Todo de forma continua. Por el evento de la Teletón. Vatkov poniendo problemas a Chuné y Diego no haya de qué forma acercarse, de qué forma tomar la iniciativa. Y lo se descubrió la guardia, tres hits. Vatkov a punta de paciencia neutralizó a Chuné de la forma que prácticamente lo empezaba a atacar. Qué buena manera de generar daño, Leona Haylen.
Diego está algo desconcentrado, busca de qué forma arremeter contra Liona. Y Liona lo ejecuta. Uy, podía haberlo terminado ahí, pero salvó las barras de poder. Y no así Diego saliéndose del problema que le generó Liona. Se la quita de encima. Y queda con el segundo round libre de Liona. Tercer round, retrocediendo ambos para tomar distancia. La iniciativa la tiene Valkov, generándole daño con Chuney. Parece que esto puede ser todo para Yori Yagami. Se cubre muy bien del Choryuken cuando hacía el wake up. Y luego del mismo movimiento que se lo devuelve y gana el tercer round. Cuarto round con Kim Nopan. Oh, falla en el antiaéreo. Valkov lo tenía leído, ya es la costumbre de tantas jugadas que le había ejecutado Diego. Comienza a remeterlo sin respiro, se lo quita de encima rechazando su ataque. Pero Diego toma la iniciativa, activa el Max Mode, lo tiene bajo presión. Lo mismo hace Chuney, pero Chuney sí ejecuta daño con 4 hits. Lo falla un poco, pero toma la distancia. Ambos chocan los golpes. Se escapa un poco de la presión ofensiva de Kim Novan, Diego. O sea, perdón, Valkov. Está uno. A uno de tomar ventaja y con el rechazo de la barra. Queda 5-4. Retoma la ventaja Valkov. El cambio de orden es inminente. No, 5-4. 5-4 van. Ahora nos vamos a la fábrica. La concentración. Parece que lo que decía Clark era verdad. Ahora sí comienza la seriedad acá. El primer ataque lo concreta Diego con Yori. Muy buen recap, una acción clásica de todos los Kino Fighters en los que ha participado este hombre. Tanto directa como indirectamente. Pero lo arremete Valkov con Chuney. Y prácticamente quedan empatados, pero toma la ventaja Valkov por un ataque aéreo. Y lo termina rápidamente. Primer golpe que lo concreta Diego, el segundo por parte de Valkov. Ambos retroceden, trata de entrar en el rango. Diego activando el Max Mode, reversal por parte de él, de Valkov. Retrocede un poco, trata de jugar con la velocidad, con la distancia, pero Diego lo pilla desprevenido, comienza a generarle daño. Y sin perder tiempo, gasta la barra completa para poder prácticamente tener la pelea vencida. Así lo ejecuta Diego, quedándose con el segundo round. Y ahora entrando Liona Hayden. ¡Oh! La pilla desprevenida. Comienza a castigarla sin ningún tipo de consideración. No le perdona nada. Pero ahora se cambian los papeles y es Valkov. Uy, muy buena ejecución, una patada en el aire. Ahora un over que lo destapa en el piso. Y ahora esta es la clásica combinación. Uy, pero antes quitaba más. Creo que la nerfearon bastante Liona, porque antes eso quitaba, yo recuerdo que quitaba mucho. Cuarto round comenzando con la iniciativa ofensiva de Kim, pero Liona lo mantiene a raya, no quiere que se acerque. Pero así lo hace Diego. Me dice, yo también puedo un terreno corto, pero se protege muy bien.
pero al dejarla escapar le da la chance para que le genere daño Leona. Lo agarra de forma normal Diego. Lo persigue Kim Nopan y lo concreta con el movimiento Next. Y ahora finalmente veremos en acción a Jis Howard. ¡Oh! ¡El Raging Storm! Eso sí lo sigo recordando. ¡Qué roto ese daño! Es demasiado roto. Tres barras prácticamente te puede dar vuelta la pelea. Ahora toma la distancia un poco más tranquilo Barkov después de haber ejecutado muy bien la combi. ¡Oh! Pero Diego estaba esperando precisamente que tirara la bola de energía para pillarlo desprevenido. Y ahora controla la presión ofensiva, pero se lo está sacando con el Max Mode Jis Howard. ¡Oh! Muy buena frenada de Jis cuando intentaban el antiaéreo. Ahora activa el Max Mode Diego. Falla en el rango de ataque. Y con la bola aérea, que está a uno de ganar. 6 a 4. Puede que sea la última pelea. O puede que nos quede más. Diego está 3 de ganar. Barkov solo tiene que ganar esta. ¿Por quién van? ¿Nemesis o LB? Disfruten de lo que podía ser la última pelea, chicos. La última pelea. Pero el inicio, oye, en todo caso, ya estamos a diciembre. Así que esto sería como las primeras peleas del King of Fighters streameadas en el último mes del año. Patkov un poco problemado por los ataques de Yori Yagami, por los constantes cambios que ejecutan en distancia, en el rango. Ahí está Diego bajando, haciendo presión ofensiva. Choryuken con combo fuerte, marcando counter. Ven cómo juegan en la velocidad. Retroceden, avanzan, pero Diego es mucho más ofensivo. Le pilla la distancia. Y con la barrida, con la patada fuerte, gana el primer round. Diego no quiere que lo venzan. Diego estaba controlando la ofensiva, pero es neutralizado por Leona con un agarre. Buen combo antiaéreo, retrocede al ver que tenía un poco de desventaja en la ofensiva cercana con Leona. Buen super cancel por parte de Barkov, que fue una reacción bastante más rápida. Neutralizaba el ataque de Leona. Yori se protege del aro. ¡Oh! La patada aérea con el super característico de Leona, uno de los movimientos más rápidos que hay. Le está dando problemas ahora a Diego. Chorruga con X. ¡Oh! ¡Ambos están con un golpe! ¡Oh! ¡No se cruzaron! Y eso le dio la ventaja a Diego mientras caía Leona. Contrarrestando el ataque de Jis con un buen Churruken, generándole un poco de daño. Por lo menos lo va a tener listo para Chunei si es que le llega a ganar a Yori Yagami. Ven cómo juegan con la distancia. Ahí avanza un poco, retrocede Diego. Lo pilla prácticamente con la distancia apropiada. Pero ojo, ya no le queda casi nada de energía. Ahora sí, un golpe más y lo concreta. Todavía sigue vivo Barkov y puede que con Jis lo dé vuelta.
Buen primer ataque por parte de Chuney, pero ahora Barkov controla la ofensiva. Lo neutraliza en el aire con los dos fuertes, pero lo pilla con la guardia baja y comienza a castigarlo, Diego. Lo resetea en el aire, pero pensaba que le iba a aplicar la misma dosis. Pero no lo concreta. Oh, Barkov está dando la vuelta con Giz. Buen mix-up. Oh, lo dejó prácticamente con el pixel mágico. Y la patada, chica, lo resuelve. Barkov está un personaje de vencer y quedarse con este FT7. Ahí está Diego, quiere terminarlo cuanto antes. Super cancel y ojo que esto puede ser todo para Giz. Seis a cinco. Ya, sigamos. 6 a 5, Diego acercándose al empate. Barkov todavía tiene la tarea de vencerlo si quiere quedarse con este Money Match FT7. De a poco retomando Diego con la ofensiva con Yori Yagami contra Chuney. Retrocede para tomar distancia. Sabe que Diego es peligroso en distancias cortas con Yori. Buena patada. Buen crossover, pero no lo consigue concretar. De a poco controlando la ofensiva, Chuney. Buen reversal. Chao, Pedrito. Cuídate. ¡Oh! Lo pilló desprevenido. El Choruken. Y teniendo las dos barras, lo finiquita Batkov. Diego quiere seguir con vida. Quiere vencerlo como dé lugar. Vamos en el round siguiente. Vamos con Leona. Leona hace muy buen cross-up. Y también le repite la dosis con un perfect. Noqueándolo de forma exitosa Yori Yagami. Ambos toman distancia. Quiere impedir de que Chuney se acerque. Leona lo contrarresta. Buen daño. Oye, tremendo daño con poco hit que le ejecutó Leona. No sé a quién le pilló eso. No quiere gastar más la barra. Quiere utilizarla, optimizarla. Tuvo que ocupar una Chuney para poder salirse de la presión ofensiva de Leona. Y ahora controla la distancia. Le tira un aro. Intentaba un cross, pero no lo consigue. Y Leona se quita de encima a Chuney. Está uno de ganar. Lo mantiene a raya Kim Nopan. Buena barrida con el combo fuerte. Se acercó con dos para adelante con el combo chico. Y así rematándolo en el aire. Buena demostración de una serie de combinaciones. Buen overhead. Y eso sería todo para Leona. Perfect game por parte de Kim Nopan. Giz Gawar entrando con tres barras de poder. Kim Nopan ahora se gasta una. Lo contrarresta. ¡Oh! Raging Storm. Ahora activa la barra para poder ejecutar movimientos en X. Batkov quiere ganar a como dé lugar.
Esto está complicado para Diego. Barrera tomando distancia un poco. ¡Oh, bueno, overhead! ¡El doble! ¡Diego dio vuelta a la pelea! ¡Diego dio vuelta a la pelea! ¡Lo empató! Cuando tenía la victoria en sus manos, ¡lo empató! Vamos, última pelea. ¿Quién gana? ¿Nemesis o LB? Diego tomando la iniciativa, controlando el rango. No lo deja acercarse bajo ninguna circunstancia. Controla la presión ofensiva. Lo mantiene a raya por la derecha. Reversal que se protege bien. Diego agarra Nex. Recanex. Y eso es todo para Chuney. Diego prácticamente elevó su poder a otro nivel. Retrocediendo un poco, Leona tomando la primera iniciativa ofensiva. Ahora es Leona quien presiona hacia la esquina, pero Yori Yagami trata de salir, pero no lo deja Leona. Diego teniendo en cuenta que Leona no va a dejar acercarse para mantener ventaja. Va a buscar la manera. Uy, se acercó de forma muy peligrosa. Tira el Aaron X después de haber activado el Max Mode. Se protege bien, le tira otra vez bola de energía. Lombilla con la guardia baja. Leona tira el super cancel de nuevo. Diego acercándose peligrosamente a Leona. Toma un poco de distancia. Intentaba un crossover. No lo consigue. Pero sí lo consigue Batkov. Le costó quitarse de encima a Yori. Ambos en una distancia más o menos corta. A ver quién puede atacar primero. Lo agarra de forma normal Diego. Está a distancia corta ahora. Y ahora el Leona. ¿Quién se acerca? ¡Ojo! Oye, tremendo daño. Lo mantuvo a raya. Y al saltar el Choryuken lo sentencia. Diego está uno de ganar. Vamos a ver si Geese Howard, tal como sobrevivió de un rascacielos, puede dar la victoria en esta pelea. Se protegió muy bien. Buena lectura por parte de Batkov. Ahora ambos están con la posibilidad. ¿Quién se queda con el triunfo? Diego Batkov, Nemesis LB. Retrocede Batkov. Vuelve a retroceder. Ambos chocan con los dos fuertes. Pero la ventaja la tiene Diego en cuanto a la vitalidad y daño. Tres barras. Completa una, Giz. Y Diego comienza a remeterlo. Y hace el super cancel Max. Y lo seguía combinando. Diego con la ventaja. Qué buena forma de acercarse. Estoy expectante. Diego busca la forma de acercarse a Giz. Ambos chocan. Giz en problemas. Veinte segundos. ¡No! ¡Estalló la barra!
Parra le falló. Y Diego lo gana. Increíble, lo ganó Diego. Cuando prácticamente tenía todo ganado. Y lo concreta, chiquillos. Sí, estamos listos. Oye, vamos a despedirnos agradeciendo la transmisión y agradeciendo a los muchachos que nos sintonizaron, chiquillos.